Se revela la verdad el caso de Valerina Farm. Todo es falso. Una mujer llamada Hannah que estaría secu y su esposo se estaría aprovechando de ella. Sí, a ese nivel se empezó a decir: Ella es mormona, tiene ocho hijos, sube videos en las redes sociales y vive en el campo en medio de la nada. Sus videos se empezaron a ser muy virales y se hizo toda una celebridad. Es por ella que le hicieron una entrevista. Pero tras la entrevista, muchos dijeron: hay que salvarla, es hace. Se encuentra en peligro y su esposo se aprovecha de ella. Pero, ¿qué decía la entrevista? Bueno, que su sueño era ser bailarina, pero terminó yéndose a una granja donde tuvo ocho hijos, pero que su esposo y ella tenían formas de pensar a veces distintas. Tras todo lo anterior, hubo un escándalo. La gente comenzó a decir que estaba en peligro, luego que estaba. Y hasta que tenían que salvarle. Ahora bien, dos videos han salido y han tenido muchas vistas. Uno por parte del influencer la Amore, quien acusa que todo esto es un truco publicitario, tanto para promover a esta chica y su estilo de vida. Y es que podría haber un grupo de personas que quisiera que el mundo siga ese camino, pero también porque se acaba de revelar que esta chica está a punto de lanzar una línea de quesos. Es así que todo al final sería un truco publicitario. ¡Alegría! La Farm es un truco publicitario y tú y yo aquí atacadísimos, preocupadísimos y sin poder dormir. Pero también un especialista, la cual es influencer, es la psicóloga Kai Rodríguez. Ella hizo una reflexión sobre este caso y fue muy dura, asegurando que la periodista manipuló todo lo que dijo la chique para poder dar una nota sensacionalista, tergiversando lo que realmente dijo ella. Y es que la chique Hannah, sería realmente una triunfadora y para nada estaría en peligro. Que para empezar, aunque pintan a su esposo como un acosador, en la realidad sería un hombre que intentó enamorar a una mujer y al final, gracias a su esfuerzo y gracias a su amor, lo logró. Que la chica es verdad que dejó su sueño por vivir el sueño de la familia. El cual no era individual pero también sí era suyo. Y es que actualmente nos están metiendo la idea de que tienes que ser egoísta, solo pensar en ti y en nadie más. Ni siquiera en tus hijos ni en tu familia. Pero esta chica tenía el sueño de ser bailarina, pero también el sueño de tener una familia y ser feliz con ella. Y tuvo que decidir y se quedó con su familia. Que aunque acusen a su esposo de machista, para nada. Que él siempre la apoya. Y que al final, para prueba de de que no es machiste. Esta chica, que es triunfadora, participaría en concursos de belleza, incluso en traje de baño. Un machista no se lo permitiría. Por otra parte, que dicen que él es un millonario y que no merece nada de lo que tiene. Y que al contrario, él decidió seguir su propio camino con su esposa. Y juntos están logrando algo grande. Que la chica para nada es oprimida, pero que sí se tiene que sacrificar. Y que es un buen ejemplo. Que a veces hay que sacrificar para lograr lo que realmente deseas. Y que sí, que personas feministas la están atacando simplemente porque no es su forma de pensar. Sin rompiendo con Completamente su propio discurso de que cada mujer sea libre de hacer lo que quiere y que esa mujer gana. Es una triunfadora de una familia feliz, un esposo que la ama y la apoya. Un proyecto con el cual gana millones de dólares, el cual ella misma hizo. Se volvió famosa mostrando lo que era y, como todos, tiene días malos en los cuales ni siquiera se quiere levantar de la cama, pero eso nos ha pasado a todos. Pero ella tiene un hombre que la apoya y que en esos días deja que se mejore hasta que por fin se puede levantar, encargándose de todo. Es por eso que, según esta psicóloga, la periodista manipuló y engañó a todos. Y con Contó una historia desde un punto de vista completamente diferente al que esta chica quería contar, y que al final el punto está en que cada quien viva su vida como quiera vivirle, y que sea libre. Y si esta chica decidió vivir de esta manera, es su propia decisión, y al final es una triunfadora. Tras todo esto, dime tú qué piensas. Yo soy Marco Antonio C, y eso es tu cosmópolis. Déjame tu opinión con tu nombre y tu país en la caja de comentarios, y te mandaré un saludo en el siguiente video.